Don Miguel Ángel nos va a explicar con palabras breves, pues, qué siente usted la pérdida de este gran personaje, de esta gran bailarina, Doña Catita. Sí, realmente, así me hace el corazón saber de que Doña Catita ya no la vamos a poder ver en el Parque Libertad, ya no la vamos a poder tener presente en el Parque Libertad, pero sí en nuestra mente y en nuestros corazones, con mucho aprecio, porque como un sueño partió, pero su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. La admiraba mucho yo, la Necatita, una mujer de ejemplo, una mujer muy enérgica, a pesar de su avanzada edad, ella siempre andaba motivada y nos hacía divertidas las tardes viéndola bailar en la Plaza Libertad del Centro Histórico de El Salvador. Le saluda Miguel Ángel, Mr. Capulina Salvadoreño, el señor de los globos. Gracias, un gusto que me estén viendo y aquí estamos pendientes que traen el cuerpo de Doña Cata para poderla velar en la funeraria Los Olivos. Gracias, muy amable. Un abrazo, gracias. Hasta la distancia. Doña Carmen, ¿cómo se siente usted de este lamentable caso de Doña Catita? Porque pues yo la siento mucho porque ella era para mí, ella era la reina, digamos, y como señora de respeto, ella era para mí una gran bailarina. Entonces, siempre la apoyaba porque ella buscaba, porque cada vez que ella llegaba, como en el comedor, ella me decía, no me quieren como no, Catita. Pero mire, hoy voy a ir a bailar, me decía, voy a pegarme, no, pero siempre llega, porque a mí no me gustaba que ella le hablaran del mal, que decían de que ella, para mí no, yo porque yo nunca la vi, no la puedo acusar. Mire, me decía, esconda la cartera que viene la mañana, que era como no, para mí no, porque usted sabe que era una señora, era mi respeto para ella. Yo, ¿Cuántos años tenía? 85 años. Porque yo cuando yo la cruzaba la calle un día la fui a dejar porque iba bien, ella había tomado. Y la fui a cruzar la calle y se va con cuidado, Catita. Ay, me dijo que ella bien contenta. Y me dijo adiós. Y yo aquí la llevo en mi corazón. Mira, yo la lloré anoche porque yo le tenía aprecio ahí. ¿Cómo sintió cuando le dieron la noticia a usted? Ya, que yo me sentí, mientras que lo que me había pasado a mí y todo, yo no he dormido, de verdad. Yo no he dormido pensando en ella, ¿verdad? Que lo fue. Para mí ella es la mejor bailarina, ¿verdad? Como señora de respeto. Porque yo con ella nunca, usted vio que yo nunca la andaba ahí diciendo de nada. Pero yo me siento, créanme, ni he dormido anoche yo pensando en ella, pero ya está descansando y le pido a mi Dios que ella ya está con él, vea, ya ella ya increíble, ya porque partió. Increíble porque imagine que resistió al COVID, resistió ella, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda que resistió a esa gran enfermedad? Sí, con el COVID, y eso los admiro a todos y los admiro porque toda la mayoría, mire, le dijo que mejor ella y no una de Y con este accidente, la pues. Y nunca la vamos a olvidar. Yo aquí la llevo en mi corazón. Y yo, personas que mueren, no se me olvida. Así se lo digo. Yo tengo bastantes amigas y todo, desde allá de mi cantón, que yo aquí las ando. Eso sí. Bueno, pues qué bueno, niña Carmen, gracias por sus palabras. Y pues aquí estamos en el. ¿Cómo se llama? Bien admirada yo, porque no esperaba esto, que ella tuviera esto, que íbamos a estar con ellas todas las bailarinas. Mire, pues que me admiro porque hoy han venido bastantes, han venido bastantes youtubers, han venido bastantes compañeros de baile, bailarinas. El gran aprecio que le teníamos. Que le tenemos a las niñas Catitas. Ando desvelada, me voy a desvelar y aquí estoy con ella. Qué bueno, pues la sentimos, así, sí, todo el mundo la ha sentido, sí. Se enojó, pues. Es cierto, sí. Porque ella era la mamá Catita, ¿no? Mamá Catita, sí, una gran bailarina, ¿verdad? Sí, y ella era bien, para mí ella era bien graciosa. Graciosa, ella llegaba a bailar, no se metía con nadie, llegaba a bailar. Y a veces, pues, no llegaba. Yo creo que está usted, ¿no? Vea. Sí, yo la grababa bastante. Se ha sentido aquella soledad. Sí, yo se siente. Ella partió.
Pues sí, como es la mayor, las personas de la tercera edad, pues sí, es la mayor de ahí, y ella es mayor que Yajaira, es mayor que Yajaira, sí. Y mire cómo bailaba ella, increíble. Es que la gente de antes que se cuidaba, porque yo digo, ni quizás yo voy a llegar a esa edad de ella, a menos que Dios lo permita, pero la capacidad que ella tiene, no la tenemos la juventud. Cabal, es cierto. Ella ahí lo gana. Mire, pues qué lamentable pérdida, pero así es la vida. Ya, ya está descansando, ya está en los brazos de Dios, y pues aquí estamos siempre apoyándola a ella en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Pero Dios ya la tiene en su mano, la mandó a llamar, ese día le tocó. Sí, ella murió porque le cortaron, murió el lunes. Y no resistió la operación, ahí sí ya no pudo. Le quitaron una canilla. Le quitaron una canilla. Ya quedó en coma. Ya ahí se quedó. No aguantó así como. No aguantó, ya tremendo. Si ella viera, usted hubiera gustado, que sea así. No, pero es difícil, ¿verdad? Porque ella estaba bien delgadita, bien delgadita. Bueno, pues muchas gracias, niña Carmen, por sus palabras. Y pues gracias por... gracias por... Mira, yo creo que sienta, y yo hasta hoy ni bailé ni nada para eso, porque este día es para él especial. Hoy está de luto, pues la Plaza de Libertad está de luto. Mucha gente pues siente la pérdida de Catita. Sí, bueno, muchas gracias, niña Carmen. Gracias por sus palabras. Pues sí, ojalá que pronto... a sus familiares de Catita, pues ya estén. Sí. Bueno, pues nos despedimos aquí con niña Carmen, pues muchas gracias del canal de Juancito Blog, aquí pues desde el lugar de donde va a ser velada los restos de niña Catita. Así que muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias. Sí.